A partir de esta temporada, yo me voy a firmar. Pero aunque me cueste, Señor, aunque me cueste, estoy aquí delante de ti. Y le decías al Señor esta palabra, el Señor me muestra, me cuesta, me cuesta, me cuesta. Pero dice el Señor, esas palabras fueron sinceras delante de mí. Esas oraciones fueron sinceras delante de mí. Y por causa de que ha orado sinceramente, dice el Señor, en esta mañana yo voy a derramar sobre tu vida nuevas fuerzas, dice el Señor. Y dice el Espíritu Santo que viene trayendo unción fresca que pudre el yugo sobre tu vida y va a ir cancelando en este momento pactos diabólicos, pactos satánicos, aún pactos que alguna vez fuiste a lugares como de cementerio donde se activó. Ahora mismo en el nombre de Jesús, pacto en los cementerios se está rompiendo ahora y vas a recibir una liberación total. Porque el Padre escuchó tu oración. El Padre escuchó tu oración. Ahora, Padre, libéralo, tócalo. Fuego del Espíritu ahora. Fuego del Espíritu. Fuego del Espíritu ahora, Señor. Sale por todos. Todo espíritu diabólico que pactó con él, Señor, en los cementerios, ahora sale. Sale por todos. Sale. Todo espíritu llamado Luisón, sale fuera. Sale fuera. El Señor me muestra un espíritu. Acá lo llaman, acá en Paraguay le llaman Luisón, en Paraguay, en Argentina le llaman Lobisón. Pero hubo un pacto que él hizo con ese espíritu. Ahora cuando Dios lo empieza a liberar, usted va a ver cómo esto opera. Padre, tócalo ahora. ¡Fuego! Sale ahora por grito, por aullido. Ahora sale fuera. ¡Sale! ¡Sale! ¡Sale ahora! ¡Sale ahora! ¡Sale ahora! Levante su mano. Levante su mano, levante su mano. Cierre los ojos. Hoy, Señor, rompemos, Señor, estas maldiciones. Siga la adoración. Estamos viendo la unción profética del Señor. Está liberado, hijo. Ponete de pie. Ponele de pie, está liberado. ¿Vos tenés conocimiento que te transformás en un animal, en un perro? ¿En qué? Escuchen, él se convertía en Luisón, dice, iba en el panteón de su hermano y amanecía desnudo. Imagínense. Y recorría así, saltando dentro del panteón. No podían superar, no sabían que estaba en ese momento, pero hablaba con los demonios en otra lengua. Pero ese espíritu estaba todavía en vos, yo lo pude ver ahora, pero ahora se fue. Pero vos levantaste una oración a Dios esta semana. Sí. ¿Y qué le dijiste al Señor? Le dije que no podía superar, que me cuesta superar. Ahí que está. Muy bien, te mentí, ya no quiero mentir de madre. Quiero que levantes tu mano. Quiero que levante la mano hacia su vida. Profetizamos un evangelista de fuego. A través de tu testimonio se convertirán miles. Miles vendrán a los pies de Jesús. Y ese espíritu que vi salir ahora de tu vida irá a los lugares secos. Ya no será tu enemigo. Ahora repetí conmigo, Señor Jesús.
Espíritu Santo, ven y haz tu morada en mi corazón, de ahora en más, en el nombre de Jesús. Amén. Levante su mano arriba, levante su mano arriba. Vamos a seguir.